Llobregat, después de haber trabajado como un maravilloso buey en todo su curso medio, acaba sus días creando una de las comarcas agrícolas más ricas de Cataluña, la del Bajo Llobregat. El curso bajo del Llobregat constituye la despensa de Barcelona. A medida que nuestra capital se ha ido engrandeciendo y densificando de material humano, las tierras de esta comarca se han ido valorizando. La expansión de la ciudad la ha convertido en un suburbio industrial, lo que ha contribuido a intensificar los cultivos al máximo. Sus condiciones agrarias son excelentes. Terrenos de aluvión fértiles, bastante bien regados por aguas subterráneas y por los dos canales que transcurren paralelamente al río. Un clima benigno, soleado y de un alto grado de humedad. Los economistas nos dicen que estos terrenos alcanzan, con los del Maresme, los máximos rendimientos agronómicos de Cataluña. Y es verdad. En la comarca hay que distinguir el Valle del Llobregat y el sistema deltaico. El valle constituye la zona frutícola más importante de Cataluña. Se inicia a poniente del Prat y sube hasta Martorell, formando el jardín más prodigioso de árboles frutales que el país pueda presentar. El regadío queda alineado junto a los márgenes del río y la densidad arbórea es admirable. Visitado en primavera, es un paraíso terrenal. Las tierras de la margen derecha son las más fértiles. Sobre ellas están a millares los manzanos y perales, los cerezos, los ciruelos, los fresales, los melocotoneros y albaricoqueros, y casi siempre asociados con productos hortícolas, forrajeros y con cereales. Aquí se dan las más altas calidades de frutas de Cataluña, la ciruela reina Claudia, los grandes melocotones llamados gavatx y benvinguts, que son insuperables. La lucha contra los parásitos y las plagas es difícil. Llega un momento en que el valle se ensancha y se forma el delta del Llobregat. Hace muy pocos años, antes de la guerra del 1914, estas tierras eran marismas y ciénagas, arenas movedizas, estanques, como los existentes todavía en las proximidades del mar. Pero con enormes esfuerzos y sabio trabajo, estas tierras fueron drenadas y después roturadas. Se destruyeron los juncos que las cubrían y el suelo fue recubierto con capas de arcilla y de arena para hacerlas productivas. Puntos, la salinidad era excesiva y ello obligó a trabajos de corrección importantes, a fuertes estercoladuras que lentamente las transforman. El trabajo de desalar la tierra obliga a un régimen de rotación de cultivos y a muchos gastos. Estos gastos son recuperables porque Barcelona, cada día más grande, come de una manera fenomenal. Está a cuatro pasos. El clima suave de la costa barcelonesa, en que los vientos del sur son dominantes,
permite la producción de productos muy tempranos que cada día son en Barcelona más apreciados y se exportan a Francia. Los cultivos son fuertemente intensivos y la superposición es constante. En esta inmensa huerta, la alcachofa es uno de los cultivos más importantes. Se da bien en el suelo salino, en el clima templado y en el grado de humedad, y alcanza una elevada calidad. ¿Y qué podríamos decir de la lechuga trocadero de embarque, de la coliflor, los guisantes, las habas, las judías más variadas y de todas las temporadas, de los espárragos, de los tomates tempranos y de los tardíos, siempre los mejores, de las berenjenas y hasta de las patatas que se producen en el delta del Llobregat? Este delta constituye una bendición de Dios providencialmente colocado a las puertas de Barcelona y demuestra una vez más que los que fundaron la ciudad entre el Besós y el Llobregat tuvieron una cierta perspicacia. No hemos querido hacer la menor alusión a la antigüedad, a la arqueología o la belleza gratuita de la comarca del Bajo Llobregat, porque su característica esencial está en su economía, en su riqueza y en el bienestar que se respira en sus pueblos. Un poco caóticos, pero bien forrados y bien alimentados, dotados del sentido del trabajo y del gusto de la seguridad.